Señor, me indica por favor cuando lleguemos a esta dirección. Si quieres, necesita acá, para que no se me olvide avisarme. Sandra, ¿qué más? ¿Cómo vamos? ¿Cómo se ha sentido? ¿Bien? Bien. Qué bueno. ¿Está mañadita? Qué bueno. Pues por ahora sí. ¿Y usted qué? ¿Tiene novio, amante, novia, marido, machuque? No tengo tiempo para eso. Pues lo saca. Desde mi niña me ha gustado mucho narrar, contar. Sí, como que desde, me acuerdo en la escuela que pensaba que cuando fuera grande quería ser escritora. Y entonces me gustaba así, como narrar, y desde chiquita me inventaba historias con lo que tuviera al frente. Con los colores jugaba, con los tarritos del tocador de mi mamá, con la escoba y la trapera las volteaba y las ponía. Entonces como el narrar, el contar. Y luego más adelante, me ha gustado mucho escribir. Empecé a darme cuenta que me faltaba algo, que no solo era la palabra escrita, sino que me hacía falta algo, y era el movimiento. El movimiento, y eso me lo da el cine, porque está todo. Está el movimiento, está la palabra, están las historias, están los espacios, está el sonido, más o menos así. Yo creo que el cine, tal vez el cine que me interesa ver y que me interesa hacer, es un cine muy autorreferencial. O sea, yo no me he enamorado todavía de un conductor de bus, pero toda la vida he montado en bus, y soy una mujer que ha tenido experiencias de deseo, de placer, de amor, que me han llevado a hacerme muchas preguntas y a cuestionarme muchas cosas. Entonces yo creo que de alguna manera yo soy Sandra, pero claro, está construida a partir de muchos testimonios de muchas mujeres que me rodean, de mujeres que contacté para entrevistarlas, como mujeres vigilantes o personas que me decían, ve, entrevista a esta chica que tiene una historia interesante, o también de las mujeres de mi familia, mis amigas, mis primas, mis tías, que de hecho muchas son madres solteras y mujeres trabajadoras, ¿no? De una clase media trabajadora. Entonces yo creo que hay ahí mucho de todo, sí, como que mucho de todo. Y claro, también hay influencias. Yo creo que todo lo que uno ve, todo lo que uno escucha, de alguna manera va también como determinando tu mirada o te va influenciando. Y muchas veces esas influencias no son tan conscientes, no son como me voy a inspirar en este plano, no. O sea, como que creo que no, a mí no me funciona mucho así, pero sí creo que todo el bagaje que uno tiene, desde la literatura, el cine, la fotografía, la pintura, sí te van ayudando a construir un poco tu mirada. ¿Qué cineasta te gusta? A mí me gusta mucho Chantal Akerman. Me parece muy inspiradora su forma, la manera como hacía cine, ¿no? La libertad, ¿cierto? Como ese no quedarse en un formato o en un género o en un discurso particular. Me gusta mucho lo que ella decía, de que ella no era una directora feminista, sino que era una mujer que reivindicaba su rol de directora, ¿sí? Entonces, como ella me ha inspirado bastante. Yo no sé.
tenemos una terraza. La vista está muy bacana. Cierto. Desde acá, desde mi casa. ¿Y usted cuándo me va a llevar? Pero con lengua. Pues yo no sé qué tan consciente es eso realmente, porque pues como que yo siempre he pensado que no me interesa hacer películas complacientes, ni complacientes con una industria, ni complacientes con un festival, y nunca las he hecho pensando en que quiero que esta película sea, no sé, seleccionada en un festival determinado, entonces tiene que tener ciertas características, no, y tampoco, pues tampoco he pensado en complacer al público. Y de hecho es muy curioso que lo digas, porque mucha gente me llegó a decir cuando estábamos haciendo el montaje que esos planos tan largos, 6 minutos cuando empieza la película, pues como que y fue un riesgo que asumimos, que afrontamos y que decidimos. No sé qué tan complaciente sea realmente. No complaciente, de público, ¿cierto? Eso me gusta. Sí, 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 yo no sé si tenga que ver con esto, y es que aquí nadie sufre. O sea, como que esta película nadie sufre y la gente sale como contenta, la gente sale sonriente, la gente sale como feliz, y la verdad, a mí me gusta mucho ver la gente feliz. Me gusta montarme en un bus y ver una parejita besándose, me gusta ver un par de niñas echándose agua en una terraza porque está haciendo mucho calor, entonces me gusta mucho, disfruto mucho ver como la felicidad y el placer ajeno. Entonces siento que esa tal vez fue como mi premisa, y yo creo que en un mundo que está en guerra, que hay tanto sufrimiento, que las noticias todos los días nos muestran no sé cuántos muertos en tantas partes del mundo, como que hacer una película que desafíe eso. Me parece que eso puede ser como algo que a la gente le ha gustado. Damas y caballeros, me disculpo. El día de hoy vengo ofreciéndoles esta rica y deliciosa gomita que viene en 3 presentaciones, en 3 sabores. Mango, banano y piña. Voy a pasar por cada uno de sus puestos, sin ningún compromiso, por supuesto. Dama, el caballero que me pueda colaborar. Con mucho gusto. Hola. Gracias. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Marisa. Gusto. Dios la bendiga. Preciosa. Gusto. ¿Cómo vas, caballero? Bien. No, muchas gracias. No, tranquila, preciosa. Es un detalle que te acaban de mandar. No te preocupes. Gusto. Mira, preciosa. ¿Me deseas colaborar? Gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias. ¿Me desean colaborar? Dios los bendiga, muchas gracias, alguien me hace apoyar. Y bueno, mi gente, recuerden, 1 por 200, para su mayor economía, lleven los 3 por 500. La dama o el caballero que me desee colaborar, Dios se lo ha de pagar. Muchas gracias. La señorita me desea colaborar. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me deseas colaborar? Gracias, Dios te bendiga. ¿Me deseas colaborarme? Muchas gracias, feliz día. Gracias. Rita. Hola, ¿desean colaborar? Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Me deseas colaborar, caballero? Gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias. ¿Lo ustedes? Sí, señorita, por supuesto. Buenos días. Dios te bendiga. Muchas gracias. Bien, hermano, colaborame por acá, por favor. Dame acá, sean amables. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Feliz día.
Hey, Pepto. Hey, todo bien, pues. Todo bien, mi hermano. Usted ya no crece más. Ya casi me bajo. Mientras se baja. Yo me atrevo a decir que todas las situaciones y los diálogos, incluso yo los vi y los escuché en la calle o amigas o como, o sea, hay muchas anécdotas de esta situación, no sé, la del labial le pasó a la suegra de una gran amiga mía que fue la ambientadora de la película. Entonces como que es una, no sé, como recolectar un montón de experiencias cotidianas de muchas mujeres y yo creo que esa fue la manera de... Y algo también muy importante, el equipo, la configuración del equipo, las cabezas de los departamentos son mujeres, eso lo tenía muy claro desde el principio, que quería trabajar con un equipo mayoritariamente femenino, por una cuestión que, o sea, como que, claro, no solamente el talento es importante, sino también... como la conexión en la mirada, que pudiéramos hablar de situaciones del guión, discutirlas y sobre todo pensar cómo podríamos narrar el deseo femenino de una manera distinta a cómo ha sido narrado históricamente en el cine, que pues finalmente ha sido la mirada masculina, la mirada imperante, ¿no? No solo en el cine, sino en la forma de pensar, de todo está construido a partir de una mirada masculina, entonces para mí era importante. Ahora, creo que también es una cuestión de sensibilidad, o sea, mis dos productores son hombres y creo que lo que nos conecta también es la sensibilidad, ¿cierto? Que va igual más allá de un género o de cualquiera de, no sé, otro aspecto pues que nos pueda culturalmente separar o diferenciar. Es que yo creo que más allá de poner un título o de, no sé, tal vez esto como suene, pero de una categoría, o sea, creo que el mundo está lleno de categorías y de títulos y entonces si yo me defino así, tengo que comportarme así y tengo que pensar esto y entonces yo tengo que defender esto. No sé, pero yo pienso que la complejidad del ser humano va más allá de eso. Entonces como que no me ha interesado tanto entrar en discusiones que de alguna manera lo que hacen es separar más el mundo. Y como que agradezco mucho todos los movimientos ideológicos que hay, los agradezco de verdad, pero a mí me interesa seguir construyendo desde otro lugar que es el amor, el respeto y la libertad. Y es dentro de todos los grupos empiezan a haber un montón de diferencias también y un montón de separaciones que... No sé, yo no me he sentido como muy cómoda, digamos, como poniéndome un chaleco de algún, no sé, de algo en particular, ¿cierto? Como que pueden llamarme tibia, tal vez, no sé, pero yo creo que es en la vida cotidiana donde realmente está la complejidad y la contradicción del ser humano. Entonces, pues yo hago mi trabajo desde ahí. Yo creo que sin duda hay una mirada femenina en mi película. O sea, el equipo estuvo, o sea, la sonidista, la directora de arte, la fotógrafa, la primera de cámara, la segunda, las asistentes y dentro de cada departamento son mujeres, la microfonista también era mujer. Entonces, como que creo que es inevitable que exista una mirada femenina en la película, pero no fue tampoco una es que no, o sea, por ejemplo, el montajista es un hombre que es un gran amigo, que lo conozco hace muchos años, o sea, él montó el primer corto que yo hice en la vida, Juan Fernando Cañola, y él en algún momento me dijo, tal vez la montajista esto debería ser una mujer, y yo, pues no, porque si tu sensibilidad te permite también pues estar acá, ¿cierto?
Me costó bastante llegar al título. La película por mucho tiempo se llamó Sandra porque, pues, o sea, Sandra estaba presente en todas las escenas de la película, o sea, y casi que está en todos los planos. No hay, yo creo que un solo plano donde no aparezca ella. Y entonces era como que es Sandra, era Sandra siempre. Pero para mí era muy importante tener un título sugestivo. Yo quería un título que fuera sugestivo, que tuviera que ver con la sensualidad que la película sugiere o que explora. La primavera, aunque en nuestro país no tengamos como las estaciones, la primavera sí connota como ese renacer, como un despertar, como el florecer, y pues la piel de Sandra está todo el tiempo ahí, la película pasa a través de ella. ¿Le llegó la recarga? Sí, pero no era necesario. Bueno, saludos al espejo. Y bueno, pues sí, este es el primer festival en el que mostramos nuestra película, pero espero que sean muchos más y que tenga pues un alcance, ¿no?, de llegar a muchos lugares, y pues ojalá también en salas en el país, para que la puedan ver y, no sé, se vayan pensando, reflexionando, riéndose a sus casas. Señor, me indica por favor cuando lleguemos a esta dirección. Si quieres, necesita acá, para que no se me olvide avisarme. Sandra, ¿qué más? ¿Cómo vamos? ¿Cómo se ha sentido? Bien. Bien. Qué bueno. ¿Está mañadita? Qué bueno. Pues por ahora sí. ¿Y usted qué? ¿Tiene novio, amante, novia, marido, machuque? No tengo tiempo para eso. Pues lo saca. Gracias.